El Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ISAI, informó que las instituciones que tuvieron mayor incidencia en cumplimientos y, en consecuencia, recibieron múltiples medidas de apremio fueron los ayuntamientos de Pinos, Pánuco, Enrique Estrada, Beta Grande, Miguel Auza y el Partido Revolución Democrática, PRD. Las medidas de apremio totales por parte del ISAI fueron 83, de las cuales ascendieron a 3.936.339 pesos, informó Fabiola Torres Rodríguez, comisionada presidenta del organismo autónoma durante su informe. Como consecuencia de las sanciones, se atendieron 28 juicios de nulidad y se obtuvo resolución de 18. En 15 se declaró la validez, 2 fueron sobreseídos y 1 se declaró la nulidad. Durante su discurso, la comisionada mostró su solidaridad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, ante la pretensión del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer los organismos autónomos. Desde el ISAI mostramos nuestra solidaridad y compromiso primero con la sociedad, con los ciudadanos, y también mostramos nuestra solidaridad con el INAI y los organismos garantes de todo el país. Continuemos con los logros de la ciudadanía, de que la información pública sea accesible a la sociedad y que se garantice también la protección de datos personales. En un país democrático, no podemos retroceder y regresar a la opacidad y a la censura por preguntar sobre el quehacer de nuestros servidores públicos y sobre el destino de los recursos públicos. La Plataforma Nacional de Transparencia es la llave para que el ciudadano pueda abrir la información pública, para que las dependencias publiquen, transparenten y rindan cuentas a través de este medio. Al informe acudió Daniel Alcalá Méndez, comisionado presidente del INAI, quien aseveró que se debe seguir avanzando en la consolidación del derecho a la información y la protección de datos personales, como el aseguramiento de la política de transparencia, de rendición de cuentas y de combate a la corrupción. De igual forma, Julieta del Río Venegas, comisionada del organismo nacional, expresó que Zacatecas es un ejemplo en la rendición de cuentas, pues se tienen 2 años consecutivos en los primeros lugares con menos observaciones en la cuenta pública del país.